Dicen que yo me he callado, que he guardado silencio sobre determinadas cosas, y es cierto que no he querido entrar en debates de carácter mediático para desmentir, para intentar aumentar la confusión que se ha creado alrededor de todo este asunto. Pero tengo la conciencia absolutamente tranquila de haber actuado, entiendo que jurídica y políticamente, de manera impecable. El día 27 de diciembre pasado se produce una comparecencia de don Lorenzo Larte que podía haber sido negada en virtud de las normas reglamentarias de este cabildo, puesto que no era claro que la INFECAR sea una institución en la que deba darse cuenta en el pleno del cabildo, teniendo en cuenta la representación de INFECAR de otras instituciones. Y yo, sin embargo, creo que hice lo correcto, facilité desde el punto de vista reglamentario la propia comparecencia. En esa comparecencia, quiero recordar expresamente que don Lorenzo Larte se manifestó, no sé si en la misma comparecencia o antes, agradeciendo especialmente al presidente del Cabildo que no le hubiese preguntado nada acerca del contenido de su comparecencia. Esto de por sí ya desmiente el que yo pudiera hacer ninguna oferta, ni yo, ni otras personas, entiendo, pero allá cada cual responde de sus hechos, ninguna oferta de silencio cuando yo no sabía lo que iba a decir el señor Olarte en esa comparecencia. La comparecencia se planteó para dar cuenta de la gestión del propio señor Olarte como presidente del Comité Ejecutivo y se aceptó reglamentariamente, y el propio señor Olarte declaró que yo no conocía, y no lo conocía de verdad, nada lo que iba a decir. Por tanto, mal se compagina eso con que le ofreciese nada para que guardase silencio. ¿Silencio sobre qué? Si no sabía de qué iba a hablar. A partir de ese momento, la actuación de esta presidencia ha sido absolutamente impecable. Conocidos los hechos, yo creo que de apariencia más grave que de realidad, pero en fin, a mí no me corresponde juzgar eso. Yo puedo tener mi opinión. Lo que hice fue lo que además la propia portavoz del Grupo Socialista demandó inmediatamente. Esto tiene que ir a los tribunales, a la Fiscalía. Pues perfecto. Yo creo que quien había incumplido el deber previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal era el propio señor Olarte, que en lugar de denunciarlo aquí en el Pleno tenía que haber presentado una denuncia en el juzgado de guardia o haber informado a los órganos colegiados de INFECAR. Pero, en fin, lo hizo aquí. Yo no. Yo lo que hice fue, al tener conocimiento y en menos de 24 horas, que es lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo envié a la Fiscalía. ¿Qué envié a la Fiscalía? La propia documentación aportada por el señor Olarte y la intervención del señor Domínguez en el propio Pleno. Eso en principio. Y luego la Fiscalía, a partir de ahí, ha pedido alguna documentación complementaria que le hemos mandado de manera inmediata. De manera que esa acusación que le he oído al señor Ramírez de que yo, enviando a la Fiscalía, he tratado de tapar nada, es absolutamente abracadabrante. Es decir, es una cosa, un disparate más de algunos que se han pronunciado. Es decir, que por enviar a la Fiscalía oculto, pues vaya ocultación. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de enviar a la Fiscalía hubiésemos dicho no, vamos a abrir una investigación interna en INFECAR a ver qué es lo que pasa? Nos habrían acusado de dilación en la comunicación a la Administración de Justicia, que es lo que procedía en este caso. Y esta, además, es la razón por la que políticamente no procede la comisión de investigación. Pero voy a seguir con la narración de los hechos de mi actuación como presidente. Primer punto. A las 24 horas, menos de 24 horas, porque la comparecencia del señor Larte se produjo sobre las 3 de la tarde del día 27 y a las 12 de la mañana del día siguiente la Fiscalía, no la Fiscalía Anticorrupción, yo no sé a quién corresponde este tema en Fiscalía, yo lo mando a la Fiscalía Provincial y ya decidirán los fiscales en por qué cauce transcurre el tema. En menos de 24 horas los fiscales conocían. Segundo hecho, convoco un consejo directivo que es el máximo órgano de INFECAR. Porque efectivamente, como aquí se ha señalado, durante 5 meses don Lorenzo Larte no convoca en ningún momento el Comité Ejecutivo ni pide a esta presidencia que se convoque el Consejo Directivo para decir nada, absolutamente nada, de nada. Ni de su viaje, ni de sus cosas, ni de su actuación y mucho menos de estas presuntas irregularidades o ilegalidades que luego denunció aquí. ¿Qué planteo en el Consejo Directivo que se celebra el 4 de enero? Pues hombre, algo elemental. Primero, el señor Olarte, cuya presidencia ejecutiva derivaba de su condición de miembro del Consejo Directivo, a propuesta de esta presidencia, fue propuesto como presidente de una fundación china, de colaboración china, no china, de colaboración con China, pues ha cesado la confianza de este grupo de gobierno,
Porque si hace eso, denuncia aquí sin haber advertido previamente, sin haber convocado a los órganos colegiados, y luego se dedica durante los días siguientes, inmediatamente siguientes, a poner al grupo de gobierno a caer de un burro, pues lógicamente eso no tiene confianza política para continuar ahí. Eso lo hubieran hecho ustedes, no en 5 días, como lo hice yo, en 24 horas. Y al mismo tiempo, se olvidan ustedes muy rápidamente de eso, propone un nuevo presidente del Comité Ejecutivo para evitar justamente esa especie de sospecha que se quiere lanzar de que se mantiene allí al señor Domínguez para que oculte no sé qué pruebas y tal, y se nombra a don Alberto Padrón, un prestigioso profesional, que además no va a cobrar nada de Infecar por asumir ese puesto de presidente del Comité Ejecutivo. Por tanto, primero, Fiscalía, propuesta de que don Lorenzo Larte no podía continuar en ese puesto porque era un puesto de confianza del Cabildo, del grupo de gobierno del Cabildo. Tercero, sustitución por otra persona para que don Juan Domínguez, a quien estatutariamente le podría corresponder ese tema, no porque yo tenga ninguna sospecha sobre el tema de la actuación de don Juan Domínguez, se han producido unas irregularidades, presuntamente, se han enviado a Fiscalía y ya veremos en qué deriva esto. Porque, mire, en el trasfondo de todo esto, ustedes se llenan la boca de respeto a las personas y respeto a la presunción de inocencia. Es falso. Ustedes no respetan a las personas ni a la presunción de inocencia. Y hacen una alegación, que aparentemente es demagógica, hay que expulsar a los golfos de la política. Totalmente de acuerdo. Pero no solo a los golfos que ustedes señalan. ¿Verdad? A los golfos, a todos. Porque, vamos a ver, aquí, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Hay una denuncia y eso ya es sentencia del Tribunal Supremo. Ya este señor es acusado y ya es víctima y lo tengo que cesar y tengo que perder la confianza, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste la presunción de inocencia? Por el mecanismo que ustedes están utilizando, la presunción de inocencia hubiera evitado, por ejemplo, que yo el jueves pasado, que fui hasta entonces presidente de la FECAI, pues le hubiera entregado a don Casimiro Curbelo la presidencia de la FECAI, que está imputado. El presidente del Cabildo de La Gomera está imputado, imputadísimo, diría yo. Y no veo que ustedes estén todo el día pidiendo que cesen sus responsabilidades. Al vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que ha sido denunciado, sí, pero otras cosas no. O recibí a don Juan de Dios Ramos, el alcalde de Teror, también imputado. Como nuevo presidente de la Mancomunidad desde el norte, lo recibí el otro día en el despacho. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuál es el límite que ustedes quieren trazar en la política, el que les conviene? Tránsfuga. Don Fernando Bañola se llena la boca de transfugismo. Se olvida muy rápidamente que entre el 2001 y 2003 él gobernó con tránsfugas en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, con 3 tránsfugas del PP, además, casualmente. Gobernó con 3 tránsfugas y se pasa la vida aquí dando lecciones de moral. Igual que el tema del grupo de Nueva Canaria, que se pasa en bloque a otra formación, que se presenta en las últimas elecciones, eso sí que es un transfugismo político, con bandera de en contra de Tenerife, de ATI y de acusaba, por cierto, don Fernando Bañola, de ser el delegado de ATI en esta isla, y sin embargo cambia después políticamente y se presenta junto a las elecciones generales. ¿De qué tratan ustedes de dar lecciones aquí y a quién? Hoy hablan del tema de Bárcenas, claro. Se olvidan de la Fundación IDEA, casualmente, que sale hoy también, del PSOE y de las retribuciones. Miren ustedes, yo sinceramente creo que todo este asunto es malo. Es malo. Es malo para todos. ¿No creen ustedes que van a sacar rédito político de esto? No lo sacan. No lo sacan. Se ha demostrado en todas las elecciones parciales que se han producido en España, las autonómicas. Ustedes, Partido Socialista, fundamentalmente no sacan rédito de esto. Por supuesto, los nacionalistas tampoco. Con el tema de los Puyol, etcétera, etcétera, tampoco sacan los nacionalistas rédito. Esto no es bueno para nadie. Nosotros creemos que no se trata de ofrecer silencios a nadie. Yo no ofrecí ningún silencio, ni pude ofrecerlo, porque, entre otras cosas, no sabía de don Lorenzo Larte qué es lo que iba a decir aquí en el Pleno del Cabildo. Pero, en todo caso, cuando se tienen conversaciones de tipo político, hay cosas… O sea, yo podría decir, por ejemplo, que el CCN ofreció que no se ocupaba de don Juan Domínguez, ni denunciaba nada, ni lo expulsaba si incorporábamos a don Juan Martel, concejal de Telde, aquí al Cabildo. Podría decirlo. ¿Bien? Miren ustedes, les vuelvo a decir algo que dijo muy bien don Carlos Sánchez y don Juan Domínguez. Esta no es la comisión de investigación. Aquí no estamos ahora escarbando en todas las cosas. El presidente del CCN, al que ustedes le dan tanto crédito, está imputado por financiación ilegal de su partido en Las Teresitas. ¿Por qué no piden con tanto énfasis la dimisión del senador don
Miguel Cerolo, que está imputado por las Teresitas. ¿Por qué el énfasis es en el Cabildo de Gran Canaria con respecto a la vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria? Y por, a personas imputadas que teóricamente tienen un grado de mayor de posible hipótesis de comisión de irregularidades. Pero, sinceramente, es que así no acabamos. Aquí hay un recorte reciente de prensa. Una veintena de imputados siguen las instituciones. Están todos los partidos políticos aquí. O creemos o no creemos en la presunción de inocencia, pero para todos. Si todos los imputados en Telde, el anterior alcalde está imputado en cosas, ¿por qué esas personas pueden seguir en su responsabilidad estando imputados? Pues yo defiendo que sigan en su responsabilidad, porque yo sí creo en la presunción de inocencia. Yo sí creo en la presunción de inocencia, pero para todos. Para todos. Para todos. No se respetaba, y lo decían ustedes. Usted le preguntó antes a don Carlos Sánchez, ¿qué hacían ustedes en la oposición? ¿Y qué hacían ustedes en el gobierno? Cuando tenían estas auditorías. Nada. Nada, dejar pasar. Eso sí, dejaron a Infecar endeudada hasta las cejas. Ah, dice, no, se debían 800 y pico mil euros de desfase, y lo que hizo el Cabildo fue tapar aquello con dinero del Cabildo. Pues menos mal que lo tapamos, porque se pagaban 100.000 euros al año de intereses a la entidad financiera por el desfase y el despropósito de Infecar. Ustedes aumentaron las pérdidas, las triplicaron. Ustedes aumentaron el déficit con las entidades financieras y no redujeron los gastos de personal. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho una buena gestión en Infecar. En todo caso, si se ha cometido alguna irregularidad, ya lo dirán los tribunales de justicia. No antepongan ustedes la responsabilidad política a la responsabilidad jurídica. Porque miren ustedes, las comisiones de investigación, primero, son propias de los parlamentos. Esto no es un parlamento, aunque a veces se lo parezca. Segundo, aquí no está previsto en nuestro reglamento una comisión de investigación. Tercero, según me dicen los servicios jurídicos, aquí no se ha creado nunca una comisión de investigación en este Cabildo. Y ahora lo vienen ustedes a crear, a proponer que se cree, porque dice que el CCN debe unas facturas de 3.000 y pico euros y unos servicios que no se prestaron, porque se dice que se falsificó no sé qué documento y porque se dice que se contrató a un cuñado de don Juan Domínguez. Ustedes proponen eso, pero lo han denunciado jurídicamente. Luego, esperemos a que los tribunales digan si ahí hay delito para deducir de ahí responsabilidades políticas. Ustedes lo que quieren no es eso. Ustedes lo que quieren es el ruido mediático, seguir mareando la perdiz, seguir atacando a don Juan Domínguez y de paso también a don Antonio Hernández Lobo y, por supuesto, yo no me voy a librar de esos ataques, porque dicen que me fundo en tránsfuga. Pues mire usted, si yo para gobernar hubiese sacado de algún partido a estos señores para que me apoyasen para gobernar en este Cabildo, podrían tener ustedes razón. Pero yo lo que hice desde la misma noche electoral fue pactar con Coalición Canaria y CCN el apoyo al grupo de gobierno para tener una mayoría estable de acuerdo con la voluntad del pueblo gran canario. Usted, mire, mucho hablar de tal, pero desconoce o olvida que usted pasó de 12 a 7 consejeros. Si es que usted, el Partido Socialista, no está legitimado para demandar que haya un cambio de gobierno en esta institución, ustedes deberían ser suficientemente modestos para decir, he perdido más del 40% de los escaños, voy a hacer una oposición responsable y razonable. Pero no, desde el primer momento se propusieron esto. Hay 14 del PP y la suma de los otros podrían ser 15. Pues no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Y eso es lo que les tiene a ustedes permanentemente enfermos. Y por eso sacan estas cosas y tratan de sacar un gran rendimiento político de esto. Sí, ustedes con su anuncio de moción de censura desde el primer mes que estábamos gobernando aquí. Y lo que hace don Antonio Hernández Lobo y don Juan Domínguez es ser coherente con el pronunciamiento que hicieron desde el primer momento. Sí, 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 ríanse. Fíjense, el señor que se desmarcó y no quiso continuar en el gobierno fue don Fernando Mañola, allá él y sus consecuencias. Ahora le tienen subsumido en Nueva Canaria, allá usted también y sus consecuencias. Ese es su problema, ese es su problema. O sea, yo sinceramente creo que esto está suficientemente debatido. Yo he demostrado ser un presidente absolutamente tolerante, absolutamente democrático, que he tomado las decisiones que estimo que han sido las correctas en el tema de Infecar, dando cuenta a la Fiscalía, convocando los órganos colegiados.